Qué interesante. Las abejas no eligen a la flor más hermosa, sino a la que más néctar interior tiene. La abeja tiene una inteligencia que le permite esta libertad de elegir lo más jugoso. Nosotros, sobre todo si nos sentimos solos, nos aferramos a lo que sea. Las otras flores, más bellas, sin embargo, están vacías de abeja. O solamente alguna viene a visitarle. Pero esta que ha dejado hacia el sol su interioridad es la que mejor sirve al gran plan de la polinización.